Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su bufonada, canal que se va a dedicar, ya que este es mi primer programa, a la sátira política y comentarios sociales. Este primer programa es para darle a ustedes un trasfondo de lo que este canal se va a dedicar. Lo que es la noticia caliente, la noticia y cosas, y lo que realmente pues no se comenta. En otro lado, pasa por debajo del radar. Quiero hacer algo bastante completo, quizás sea largo. Pero espero que ustedes lo disfruten de la misma manera que yo me he esforzado mucho para poder realizarlo. Así que, como les expliqué, este programa va a ir dedicado a un político que en algún momento, pues, realmente la ha hecho de bufón. Sí, hay que decirlo realmente. Pues yo considero que lo que este hombre, que todo el mundo respeta, quiere dentro de todos los partidos políticos, pues ha sido realmente una bufonada lo que este hombre pues se ha puesto a hacer. Diego mañana quiere montar una fábrica de suero. ¿Qué necesita Diego? Necesita materia prima. Así que Diego necesita cuero. Pero en Puerto Rico no hay cuero. ¿Cómo? No hay cuero. ¿Cómo que no? ¿Cómo fue? ¿Cómo que cuero? Mírenlo bien cómo se en ríe. En Puerto Rico no hay cuero. Charlatán. Eso significa... significa... Eso significa que Diego va a tener que traer el cuero de otro país. Debía haber cogido esa industria. Ay, mira, vete para el infierno. Cuero, cuero, escúchame bien, cuero. Ahí lo tenían, era el presidente, flamante presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Que yo me pregunto, realmente... Yo me pregunto si Juan Dalmón no planificó eso, si no lo practicó en su casa, cuando él estaba, verdaderamente cuando estaba con su esposa, solo en su cuarto, si no lo planeó, si no lo practicó. Él no pensó mejor, verdaderamente, que el tema era un poco controversial lo que le iba a decir, o verdaderamente la intención era precisamente esa, que hoy nosotros estemos comentando sobre esto. Así que, ya le entró todito. Llevar el mensaje coherente y eso coherente y coherente y coherente. Y como comunicadora entiendo que es mi deber, que nosotras no nos deben de poner, no nos tienen que poner limitaciones en ningún sentido, ni etiquetas, y tanto para el hombre como para la mujer. Hay gente que se olvida de lo que uno hace y pasa el tiempo, y hay que respetarle la memoria a las personas. Pues que salga alguien de las mujeres a defenderla. Así que Natalia quiere que le refresquemos la memoria, así que continuemos con el video. Hola, buenas a todos. ¿Cómo están? Dígame si no está más dura que la pedra de un loco. Un puño loco. ¿En qué machina? Yo no me he montado en ninguna machina, lengüetero. Tú eres el que hace cuentas faltas en Instagram y en Twitter. Respeto, es una mujer decente. Sí, decente. Pregúntale dónde durmió anoche. Yo no estaba en casa de los pichones anoche a las 3 de la mañana. ¿Qué? Me está diciendo cosas que no son, papi. Eso es envidioso. Envidioso inventando historias. Puerto Rico entero me tiene envidia por la novia que tengo. Se decía Francis Rosa. Entonces somos selectivos a la hora de defender y expresarnos, ¿no? Al contrario. Es que bueno que se esté dando esta ola ya. Porque llevamos tiempo con esta lucha y llevamos tiempo llevando el mismo mensaje. Quizás ahora es que hay personas que están abriendo los ojos. Es verdad, yo estoy abriendo los ojos. Natalia dice que hay que tener cuidado con el mensaje que se lleva. Y ya mismito va a decir otra cosita bien importante, donde llama hipócrita. Vamos a quién es que Natalia verdaderamente le dice hipócrita. Hipócrita es a cualquier tipo de persona que quiera de repente o mostrar su apoyo
o llevar un mensaje, pero entonces se queda ahí. Los demás días pues se dedican a destruir, se dedican a pues hacer cosas que no van con lo que quizás suben en las redes, con lo que comentan hacia otras personas, hacia distintas figuras, porque es real, es una situación no de del medio artístico, es una situación social, real y mundial. Ahí lo tienen, que es una situación social, real y mundial, dice Natalia Rivera. Y yo, buscando un poco de trasfondo de Natalia Rivera, sé que Natalia Rivera ganó el Miss Teen Puerto Rico cuando tenía 16 años. Tengo entendido que ahora mismo Natalia tiene 32 años. No puedo encontrar más nada de ella sobre su educación profesional. No puedo encontrar mucha información, verdaderamente eso es lo que puedo encontrar en el internet, aparte de un montón de fotos de sus bellas nalgas. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Tengo un video que quiero compartirlo con ustedes. Cabe mencionar que este cine hace como 20 años... ¡Vaya! Desde los 80. Este cine antes era porno. Esto era un cine pornográfico en Miramar. En Miramar había muchos puteros y eso. Un poquito de cultura brindándote aquí con qué es lo que era Miramar hace 20, 25 años atrás. Lleno de puta y un cine pornográfico. Ahí tiene a Chente diciendo que él está exactamente detrás de lo que es el teatro Fine Art, lo cual se lo recomiendo que vayan a ver películas internacionales, muy bueno, completamente rediseñado y remodelado. Pero gente dice que ese teatro de Fine Art antes daban películas pornográficas. Sí, entre las películas internacionales siempre hay unas escenas que son bastante calientes, que son escenas románticas. Pornográfica, no. Continúa, gente, con tu relato. Digo, con tu relato. No sé lo del cine pornográfico a ciencia cierta, pero en un punto dado lo leí en un... Gente, cuando vaya a decir algo, de conocimiento propio, ¿sabes? De tu propio conocimiento. No que me contaron, no que yo... De tu propio conocimiento, pero anyway, te la voy a dar pasar tu lechente y derecho. A ti se te perdona todo, mi hermano. En un website. Pero definitivamente en esa dirección, para allá donde ahora está... Ahora hay una cosa que se llama el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, que es una cosa bien grande. Eso estaba todo lleno de putas antes. Ok, voy al cine. Gracias, Chente. Esta es una de las fotos que Chente me envía. Eso es el Black Angus. Cerró en 1996 bajo la administración de Pedro Rosselló González, porque madre tiene. Aunque muchos pensemos que realmente no. Pero sí, madre tiene. Yo no tuve la oportunidad realmente de ir a Black Angus. Porque cuando el Black Angus cerró, pues yo tenía 96, tenía entre 18 y 19 años. Así que estaba ternerito, como dice Vitín. Y pues no pude entrar. Nunca visité el Black Angus. Luego les explico lo que sí llegué a visitar. Y Chente me envió esta foto. También me dijo que me iba a enviar unas fotos de Black Angus. Yo recuerdo, por lo menos en el Lucky Seven había una prostituta bien famosa que todos la conocían cariñosamente por Naranjito. Pero vamos a ver qué me envía Chente. Che, Chente y Drash, me caso en nada. Vamos entonces a un reportaje. Ese es Natalia Rivera, no es ninguna prostituta de Black Angus ni nada. Ese es Natalia Rivera. Gente, me fallaste. Ok, ahí tenemos. Espérate. Pero nada, que no son las mismas nalgas. Se parecen anyway. Este es un reportaje que dice Memoria de la avenida Miramar, que es donde Chente estaba diciendo que esa área de Miramar estaba pues todo lleno de prostitución, de centros de prostíbulos. Y el reportaje usted lo puede leer para cuestión de análisis y noticias de la página de Trance Líquido. De ahí fue que lo saqué. Y recordando la época de gloria, para los que no se acuerdan, encima de mi cabeza están pasando los precios. Encima de la calva mía está pasando los precios de lo que costaba una entrada en aquella época. Aquí dice que el costo de entrada, una entrada te podía costar $10. Yo recuerdo haber pagado más. Yo recuerdo haber pagado $14 por entrar a varios de los prostíbulos.
en mi tiempo de juventud, ignorancia, tengo que decirlo, que me llevaban en contra de mi voluntad. Algunos de estos son porque que me conoce sabe bien que yo no soy muy amante de la bebida, así que... Y te obligaban. Yo recuerdo haber ido al Hawaiian Hot y había una señora que te cogía con el cenicero con la cerveza para que tú compraras otra. Aunque fuera la cerveza a mitad, porque ya la cerveza se había puesto caliente porque yo no me la bebía. Entonces, pero el truco era que tú tenías que consumir. Y aquí dice que el costo de una cerveza, te podía costar una cerveza $10, que los shots te podían costar 14. Vamos a ampliarlo aquí un poquito más para que puedan ver. La ronda, pues es lo mismo. Y que tu primer lap dance es inolvidable. Y dice que entre los centros de prostitución se encontraban el Hawaiian Hot, el Miramar, el Black Angus, el Lucky Seven, el Doral y el Latin Star. Espérate, voy a ampliar aquí. Creo que leí mal. Latin Quarter, sorry. Que dice Latin Quarter, no Latin Star. Aunque hoy en día todos sabemos realmente de que si usted tiene una camisa que dice yo con mi Latin Star, usted me imagino que preferiría decir que la camisa diga yo con mi Latin Quarter en vez de yo con mi Latin Star. Porque hoy en día todos sabemos la burla que ha sido y la farsa que ha sido la comida de Latin Star. Que eso es otra cosa. Quise dejarle esta foto de Tiempos Más Felices de Natalia con Freddy Rosa. Cuando Juan Dalmau llegó con este mensaje del cuero y que hacen falta cuero, que hay que traer el cuero de otro país, con tanto cuero que hay aquí, hay que tener cuero de otro país. La primera imagen que a mí me vino cuando escuché cuero realmente fue la imagen de Natalia Rivera. Y no es por faltarle respeto. Es que mediáticamente se dijo tanto. Realmente yo me pregunto si Natalia realmente merecía que se le llamara cuero. La televisión pública la coma y la quemó. Eso fue comidilla en periódico. ¿Por qué? El que ella sea una figura pública nos da el derecho a meternos en su vida íntima. Nos da el derecho. Francis Rosa ha sido bien caballeroso en las expresiones que ha hecho referente a su divorcio. El que le pegaron cuerno fue a él, no fue usted. Usted no tiene por qué estar comentando nada ni estar pendiente. Eso no es problema suyo. Allá los cuernos, allá con Francis 1 y Francis 2, eso no es su problema. Al punto que quiero llegar es que hay gente que se dedica a grabar por vecinos, por debajo, por detrás de las puertas. Y a mí me llegó un audio que yo tengo hace mucho tiempo sobre una discusión que tuvo Francis con Natalia cuando Natalia llegaba a esas horas de las 4 de la mañana. Y él preocupado porque Natalia no llegaba. Lo mismo pasa cuando el hombre llega borracho, 3 de la mañana, y la mujer lo está esperando con el sartén en la puerta para... Tú sabes... Como la canción de Rubén Blades comienza la segunda del noveno, pues sí. Así los esperan ustedes, no yo. Detrás de la puerta cuando ustedes llegan medio picaditos de la calle con pintalabios de otra mujer. Pues Francis esperaba a Natalia y tan pronto ella llegaba, venían esas discusiones horribles y uno de los vecinos pues grabó esto y me lo envió. Yo no lo he escuchado, lo quiero compartir por mi primera reacción con ustedes. Puta, maricona, que, no estás metida, pero, coño. Aquí puta. Debajo dice puta so pendejo. Perdonen, esto fue una grabación equivocada. Eso realmente fue entre Alex Rodríguez y Jennifer López. Y este muchacho aguantó gentilmente unos cuernos de un tocayo, pues eso no es problema suyo. Contrólese. Yeah. Suave, Natalia. Suave. Eso significa que el final ha llegado. Así que espero que les haya gustado el programa. Compártelo. Aquí tienen todas mis redes sociales. Bufonada en Facebook, YouTube, Twitter y también tengo Instagram. Así que espero que compartan el video. Bye.